porque me da tiempo para estar allí. Y lo primero que se te viene a la cabeza es que si el VIH se transmite por fluidos corporales como el líquido seminal o la sangre, pero como no puede estar bien, alguien hizo algo que no debía haber dicho más. Pero no soy muy mal pensado, la teoría más sólida actualmente es la del cazador cortado. Claro. Que uno de estos corteadores de los que hablaba antes mató a un chimpancé para comer, pues, como se ve.